Hola mis los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre os tengo que decir, como siempre, las cosas malas que me ocurren y también hay que contarlo todo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado hoy domingo? Bueno, domingo no, que me di cuenta el viernes, que había paro fallecido. Obviamente en todos lados se mueren hambre, vamos a mirar. Porque hay gente que es que no se le muere ni un paro, a nadie se le muere un paro. A nadie, y nadie dice el por qué ni los problemas, vamos a ver. Tenemos que echar un día de las aguas, porque eso es muy importante, las aguas. Porque hay que hablar de los pH, de la agua básica, agua acidificada, varios conceptos. Pero uno de los problemas, vamos a hacer un resumen, bueno, si quieres voy a hablar rápido. Agua ácida, ¿para qué es bueno? Es bueno porque no proliferan tanto las bacterias, por eso cuando no proliferan bacterias. Es mejor, no corroe el sistema de con cal, ¿vale? Eso es bueno por el básico. Estamos hablando de agua ácida, ¿vale? Que ¿dónde lo tenía? No me acuerdo, creo que era 7,5. Os lo voy a decir ahora mismo. De un pH inferior a 7, ¿vale? Por ejemplo, después tenemos el pH de... No. En menor 7. Agua neutra, 5,5. Esa es el agua ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tiene el pH a más de 7, que por eso, primero, prolifera más bacterias. Vamos a empezar por ahí. Proliferan más bacterias. Es bueno para nuestra vez, ¿por qué? Por el aporte en calcio que tiene ese agua. Agua, ¿eh? El agua, el calcio. Los minerales no vienen porque el agua de mineralización de grifo viene que hace filtrar entera. Uno de los grandes problemas es este de aquí, mira. Mira, os lo voy a poner aquí para que lo veáis. La acidificación, no, calcificación. Lo veo, ¿no? Se cría como una piedra de cal. Que quiero que lo veáis. Se cría una piedra de sal. Una piedra, literalmente. Una piedra. Aquí, mirad. Por aquí os voy a enseñar alguna grande. Mira, esta de aquí, por ejemplo, está. Mira, la cal. Lo veo, ¿no? Eso es cal. Cal. ¿Qué es lo que hace la cal? ¿Qué es lo que hace? Que obture el sistema automático de agua, la obtura. ¿Qué es lo que he tenido que poner de urgencia? Porque iba a poner los paros, pero me ha urgido. He tenido que poner de urgencia este agua normal. Este es el agua normal de grifo de toda la vida. Y he tenido que poner un sistema de osmosis. ¿De osmosis para qué? Para quitar la calcificación de agua. Y purificar. Mira, la he hecho corriendo. Me ha costado lo más grande. Voy a poner aquí. Mira, la he puesto, me ha costado 80 euros, 88 euros, si no recuerdo mal, 88 euros. Ponerlo todo, esto perdía agua por todos lados, por aquel empalme de allí, que no veo que me ha costado ponerlo. Después esto de aquí, he tenido que hacer un boquete, perdí agua, otro boquete y pegarlo con Super Blue. Una gitana, bueno, una gitana. ¿Qué es lo que he hecho? Mira, agua de aquí, primero, vamos a instalar aquí. Corriendo, esto lo he hecho yo hoy domingo, ¿eh? Mira, y cogemos de aquí el agua. Este agua, si lo miraremos, que lo voy a mirar en breve, no tiene cal, no tiene nada. ¿Para qué? Para... ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a enganchar una goma de aquí y vamos a llevar los depósitos, el depósito para todo. Pero ¿qué vamos a hacer antes de todo eso? Vamos a cortar todo el sistema automático y vamos a meterle ácido. Ponerlo ácido a tope. ¿Para qué? Para que quite la cal. Ácido y meterle caña para que los paros no beban. ¡Ojo! Pero que se limpien las tuberías y meterle ácido a todo. A todo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me están muriendo los paros porque se hace una piedra. Una piedra. Y no sale agua. Se me mueren de gana de agua. Y se me han muerto varios y ya viendo la explicación que es que esta es una piedra de cal que hay. Y por eso mismo tiene su ventaja la cal que la no cal, la pH. Pues si podéis, si podéis, si podéis.
Yo siempre utilizo agua de grifo, ponerle acidificante para poner un poquito ácida y va así, es como lo de carbón. ¿Habéis visto lo de la lavadora con lo de cal? Pues esto es lo mismo pero con los sistemas automáticos de agua. Que si no tenéis sistema automático de agua, poner el bebedero y se acabó, limpiarlo todos los días. Si la acidificáis, lo bueno es que no proliferan tantas bacterias como en el agua básica. La verdad, que por cierto, ¿dónde está el agua? Buenísima. 80 euros la he comprado esto, miré, aquí de Bricomar. El más barato que había, Blue 5. Yo sé que habrá mejores, pero lo más básico, que aquí no somos multimillonarios ni nada. La he instalado yo corriendo, mira cómo lo tengo todo. Mañana me pondré a limpiarlo todo. Y por eso, se me están muriendo los pájaros por la cal. Por la cal del agua. Y así es, porque está obstruyendo los bebederos. Y ahí vamos, y sale agua y de todo. Muchas pérdidas. Lo veo, no, mirad. Mira allí mismo. Es por la cal, es que tiene cal. No sabe ni un... Míralo, escuchad. Sale como una piedrecilla y sale así. Se está obstruyendo por la cal, pero bueno. O así, no me podemos quejar. Vamos ya a terminar ya con los últimos, que están aquí ya. Lo último ya, que se ha acabado ya aquí. 598, ahí lo tenéis. Mira el chiquitín que tenía el punto negro y ahí está dando guerra todavía. Esto de aquí al 599, por ahí está. Vamos a dejarlo tranquilito, vamos a coger. Y ya sabéis, señores, algo más del agua, algo más de los pájaros. Sé que es de noche, he terminado tarde, cansado. Iba a subir lo de los pájaros, pero esto creo que era más urgente. Ya sabéis, la tienda elcanario.com, 15% de descuento directo hasta el día 15. 15% de descuento directo hasta el día 15. Aprovechate, aprovechate, 15% directo. Pues en fin, señores, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y hasta otra, amigos los canarios, hasta otro minuto. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego, gracias por estar ahí. Y ya está. Que están los paros ahí y a limpiar. Que por mí se va a acabar la cría y vamos a acabar lo antes posible. Que aquí es que no... Mira. Ahí poniendo, esto no se para. Esto como no para, esto no tiene fin. Pues está. Anda, que también sale mucho caudal. Lo acabo de poner. Hasta otra.